en clínicas y hospitales particulares de Quito. También se evidencia el incremento de pacientes con problemas respiratorios. El ex asambleísta Eliseo Azuero podría entregarse a la justicia. Ha pedido someterse al procedimiento abreviado en el caso Hospital de Pedernales. ¿Está vivo o está muerto? Porque es la desesperación del no saber si está aquí o no. Informe especial. Las víctimas de los coyoteros hablan para Televistazo. Relatan cómo los migrantes son torturados y hasta obligados a llevar droga en su sueño americano. Un camión queda destrozado tras el impacto con un tráiler en la vía Guayaquil-Salinas. Una persona falleció en el sitio. ¿Qué va a pasar en el futuro? Difícil saberlo. Podemos decirte cómo lo vemos nosotros. La maquinaria se encenderá y con ella la producción. Los campos se reactivarán. Nuestros productos viajarán otra vez. Y los edificios volverán a levantarse. El turismo vendrá. Los que son más seguirán inspirando al mundo. Con más ideas, claridad, valores y sabiduría. En 47 años hemos aprendido que de una crisis siempre se regresa con fuerza. Estamos aquí y estaremos a la vuelta. Banco Internacional. Para los que son más, queremos ser más. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denis Molina. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo. Iniciamos contándoles que los hospitales privados que atienden la pandemia en Quito también registran un incremento en la demanda de pacientes con COVID-19. Hola, Denise. ¿Qué tal, Tania? Amigos, buenas tardes. Varias casas de salud tienen las unidades de cuidados intensivos al límite, mientras el país ya tiene más de 176 mil casos positivos. Carla Delgado tiene los detalles de la situación en las clínicas. No solo los hospitales públicos reportan incremento de pacientes infectados con COVID-19 en Quito, sino también los privados. Es el caso de la clínica Pasteur, ubicada en el norte de la ciudad. David Larreategui, coordinador del área de infectología de este hospital, asegura que hace 2 semanas las unidades críticas habían sido liberadas. Hoy, la realidad es diferente. Igual tenemos un aumento de los casos graves y prácticamente las unidades de cuidados intensivos de estas últimas 2 semanas han estado llenas con pacientes, es decir, hemos tenido con saturación completa de las zonas de COVID y UCI COVID. Agrega que incluso la atención a pacientes con síntomas respiratorios registra un mayor incremento. Principalmente yo te diría desde el jueves anterior un repunte importante de casos en nuestras consultas clínicas privadas. Entonces ha aumentado, yo te diría, aproximadamente de un 60-70% nuevamente la consulta por casos COVID. Ana Delgado, directora de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, dice que a pesar de este aumento, la red aún tiene espacio para recibir a pacientes infectados con el virus. En los hospitales más grandes, nosotros observamos que entre hace 2 o 3 semanas comenzaron a subir los pacientes afectados por COVID. Comenzaron a subir y en algunos teníamos el 100% de ocupación en UCI y en otros el 50%, pero el número de camas asignadas a COVID no es mayor todavía. Eso comienza a cambiar cuando la demanda crece. Esto mientras que el país ya tiene más de 175.700 casos positivos, siendo Quito y Guayaquil las ciudades que concentran la mayoría de infectados. 57.247 en Quito y 15.759 en Guayaquil. 9 meses han pasado desde que en Ecuador se reportó el primer caso de coronavirus. El pasado mayo, en plena emergencia sanitaria, el gobierno central decretó la reducción del 50% de los salarios del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros, y estaba previsto que tenga vigencia hasta mayo de 2021. Sin embargo, el 6 de noviembre derogó esta disposición.
ahora ordenó que la reducción se mantenga en el 16.66% de las remuneraciones del mandatario, vicepresidente y los ministros de Estado, al igual que todos los funcionarios públicos. La medida era un aporte a las medidas humanitarias para enfrentar la pandemia del coronavirus. Migración ilegal, viaje sin retorno. Las esposas de dos migrantes desaparecidos nos cuentan las historias de tortura que vivieron los ecuatorianos en México. Merlin Ochoa viajó a Ambato, donde están los familiares de dos de los tres migrantes desaparecidos durante la pandemia, y nos trae sus testimonios. Que cuide de nuestro hijo. No se sentía como que se estuviera despidiendo, como que él estaba presintiendo algo allá. Esta mujer, a quien llamaremos Marcela, recuerda con dolor las últimas palabras que le dijo su esposo. Ambos hablaron por teléfono en abril pasado, cuando él estaba en México. Llegó a ese país tras pagar $15,000 a coyoteros, pero tres días antes de esa llamada, en su intento por cruzar la frontera con Estados Unidos, fue capturado por la policía de migración, que lo regresó a suelo mexicano. Allí empezó su tortura. Me dijo así que habían llegado y les habían apuntado con pistola ahí a todos los que estaban en esa casa. ¿Quiénes eran estos mexicanos que apuntaban a su esposo con armas? Yo no les conocía ni sabía nada. Por eso es lo que yo puse la denuncia, porque lo único que debes saber es el coyote que se llevó a mi esposo de aquí. Los coyoteros pensaban que él había entregado información a la policía norteamericana, por lo que lo amenazaron de muerte. Hoy, 7 meses después de esta triste llamada, Marcela sigue en Ambato, Tungurahua, sin saber algo de su esposo. ¿Está vivo o está muerto? Porque es la desesperación del no saber si está aquí o no. Como esposa, como madre de mi hijo, que igual pregunta por su padre, yo no le puedo decir las cosas como son. Pero no es la única historia de dolor que se registra en la población. Según la Unidad de Tráfico de Migrantes, en lo que va del año, 30 personas han denunciado haber sido víctimas de los coyoteros. Tres de ellas han desaparecido. En esta dependencia ya se activó el protocolo de búsqueda internacional, pues la ruta que tomó el esposo de Marcela es mortal. El compatriota salió de Ecuador en un vuelo aéreo hasta México. De ahí, por vía terrestre, pasó por Río Bravo para llegar a Estados Unidos, pero en esa zona operan los cárteles narcocriminales de los Zetas, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes los obligan a los migrantes a pasar cocaína o los asesinan. Que la gente esté consciente del nivel de riesgo que corre al tratar de realizar esta actividad, que es irregular, porque muchas de las veces se pierde un poco el conocimiento de dónde está su familiar o qué va a pasar una vez que salga de aquí. Es así que pagando altas cantidades de dinero, que podrían ir desde los 6,000 hasta los $15,000, les ofrecen llevar. Tanto me da miedo. El esposo Edenis también está desaparecido desde el inicio de la pandemia. Ella acudió a la justicia para que le ayuden a encontrar al padre de su pequeño hijo. La última vez que ambos hablaron, él le dijo que en México, en una diminuta bodega de unos 6 metros cuadrados, los coyoteros colocaban hasta 30 migrantes en confinamiento. Ahí debían esperar hasta empezar la travesía a pie. Yo lo que temo es por la vida de él. No sé qué pasó. Yo, como le digo, quisiera saber si está vivo, aunque esté muerto, pero yo quisiera saber qué mismo es lo que ha pasado con él. Pero además de lidiar con la desaparición de su esposo, Denise debe afrontar las constantes amenazas de muerte por una deuda de $6,000 con chulqueros. Sí, me vinieron a decir que tengo que pagar, que eso no es el problema de ellos, que mi esposo está desaparecido, que eso ellos nada tienen que ver. Incertidumbre y miedo es lo que sienten estas dos mujeres, que no pierden las esperanzas de encontrar vivos a sus esposos. Esto mientras son amenazadas y torturadas por chulqueros. Y es que detrás de estas montañas se esconde dolor y pobreza. Son pocas las víctimas que se atrevieron a identificar a los traficantes de personas y ahora deben esconderse. Una difícil situación que se la contaremos en un nuevo reportaje.
mañana. Las víctimas de los coyoteros temen por sus vidas y deben esconderse tras haberlos denunciado. Y aunque la policía captura a estos delincuentes, la justicia los deja en libertad. Para que se hayan ido directo conmigo es porque ya nos tienen ubicados. Un informe sobre la difícil situación que deben enfrentar quienes deciden identificar a los traficantes de personas. En Televistazo, mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche, por Ecuavisa. Vamos a la pausa y al regresar, el terrible accidente de tránsito entre un camión y un tráiler en la vía Guayaquil-Salinas, que dejó un saldo mortal. También en estado grave permanece hospitalizado el ciclista que fue atropellado en Santa Elena por un auto. Seguimos con más información. La defensa de Eliseo Azuero, procesado en el caso Hospital de Pedernales, solicitó que el exasambleísta pueda someterse a un procedimiento abreviado. Andrea Báez nos cuenta que el abogado de Azuero afirma que el exlegislador planea entregarse a la justicia y admitir su culpabilidad. No solo el exasambleísta Daniel Mendoza y 7 procesados más se beneficiarán de un procedimiento abreviado. Ahora también lo plantea Eliseo Azuero, quien está vinculado en las irregularidades detectadas en la fallida construcción del hospital de Pedernales y que la fiscalía lo ha señalado como líder de la estructura delincuencial. Su defensa revela el pedido. Entendería que lo va a hacer, esa es la fórmula y la petición que se ha realizado por parte de la defensa. Uno como estudioso del derecho puede entender que nadie haría una petición que no la va a tomar. El procedimiento abreviado habla de la admisibilidad de los hechos, más no de la culpa en sí. Pero recordemos que dentro del proceso existe una orden de prisión preventiva para el exasambleísta Eliseo Azuero, la cual no se ha podido dar cumplimiento porque está prófugo de la justicia. ¿Se va a entregar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir prófugo porque está prófugo? Eso será una resolución que la tiene que adoptar más que con la defensa, con la familia. El delito por el que se vincula a Azuero es delincuencia organizada, que tiene una pena máxima de 10 años, pero de acogerse al procedimiento abreviado, según lo establece la ley, esta pena deberá reducirse. El procedimiento abreviado puede solicitarse hasta en audiencia mismo antes de iniciar la preparatoria de juicio y con ello ser beneficiado de ello. El beneficio sería la rebaja de la pena, que podría ser, en el caso de delincuencia organizada, que la pena mínima es 7 años, 7 multiplicado por 12, 84 meses, la tercera parte son 28 meses los que podrían imponer. En el caso Hospital de Pedernales ya existen 8 involucrados que fueron sentenciados. Uno de ellos es el exasambleísta Daniel Mendoza. El proceso en contra de otros 7 acusados está en audiencia preparatoria de juicio y se espera si las autoridades judiciales aceptan o no el pedido de Eliseo Azuero para entrar a un procedimiento abreviado. Durante la mañana de este miércoles, un tráiler y un camión chocaron en la vía Santa Elena. Las autoridades reportaron un fallecido. Los conductores se habrían fugado de la escena, como nos cuenta José Carlos Alvarado. Ocurrió casi a las 7 de la mañana a la altura del ingreso a la parroquia Chanduy en Santa Elena. Un tráiler y un camión transitaban en el mismo sentido y chocaron en medio de la autopista. Algunos testigos comentaron que el camión impactó la parte posterior del tráiler. Mostraron su preocupación por este hecho. La gente tiene que venir suave, viendo cómo vienen los carros. Hay que tomar mucha precaución en esta vía. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador y el Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar para constatar los daños. La CTE dio detalles sobre la víctima de este accidente. Una persona fallecida, cuando lo encontramos dentro del vehículo, lo encontramos en la calzada. El impacto ha sido tan fuerte que, como ustedes observarán, la carrocería o el cabezal del camión se desprendió totalmente. Las autoridades presumen que este accidente se dio bajo las circunstancias de choque por alcance. Aún se trata de localizar al conductor del tráiler. Sin embargo, Edmundo Briones, fiscal provincial de Santa Elena, detalló que el fallecido habría sido un acompañante del camión. Hay una persona fallecida. Se presume que es copiloto de uno de los vehículos involucrados en el accidente. En efecto, los conductores se habrían dado a la fuga. Los agentes continúan con las labores para despejar la carretera y mencionaron que buscan a los responsables de este suceso.
En estado grave permanece el ciclista que fue atropellado por un auto en Santa Elena. Debido a las heridas, fue trasladado a Guayaquil, donde lo operaron durante la madrugada. Italo Ruiz nos cuenta que el conductor responsable fue detenido por las autoridades de tránsito. Ocurrió poco después de las 6 de la mañana de este martes, afuera de una panadería ubicada en el centro del cantón Santa Elena. Como se observa en el video, tras salir del local y tomar su bicicleta, la víctima fue embestida por el conductor de un automóvil que se subió a la acera mientras circulaba a exceso de velocidad. Producto del impacto, el hombre quedó aprisionado entre el auto y un camión que estaba parqueado a pocos metros del sitio del accidente. Habitantes del sector y empleados de la panadería ayudaron a liberar al hombre, que resultó con serias fracturas en sus piernas. El doctor que lo operó nos pudo decir que mi papá se encuentra en un estado grave, está intubado y se encuentra bastante grave por las lesiones que sufrió, sus piernas totalmente destrozadas. Él podría perderlas. El conductor del auto fue detenido por agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que llegaron a constatar lo sucedido. Desde el próximo 13 de noviembre, las instituciones podrán suspender los servicios de usuarios que no hayan pagado sus planillas, pues algunos beneficios de la ley humanitaria llegan a su fin. Merlin Ochoa nos informa que varias empresas ofrecen convenios de pago. Esto mientras el presidente del Observatorio de Servicios Públicos dice que muchos se han quedado sin trabajo y no tendrían cómo pagar. Marlon Cabrera es el presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos en Guayaquil y está preocupado, pues con el fin de algunos beneficios contemplados en la ley humanitaria, como la prohibición del corte de servicios básicos por mora, muchas personas se verán afectadas. Sostiene que son miles los que no tendrán cómo pagar sus deudas porque debido a la pandemia se quedaron sin empleo. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera para pagar, para comer, peor aún para pagar la luz, el agua. Interagua, que brinda el servicio a 550 mil usuarios en Guayaquil, ha enviado notificaciones de los cobros y ha ofrecido convenios de pagos desde hace un mes, por lo que su representante sostiene que los cortes por mora serán inmediatos. A partir del 14 de noviembre vamos a retomar el tema de los cortes por deuda. Nosotros tenemos que recuperar una cartera vencida que es importante. Manuel Miranda, administrador en Guayaquil de la Unidad de Negocios de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, dice que 350 mil clientes de los 640 mil que poseen han prorrateado sus deudas. En el caso de CENEL en Guayaquil, los usuarios pueden reprogramar las deudas hasta 12 meses sin intereses. La autoridad recalca que antes de proceder al corte del servicio, las personas serán notificadas. Ya, se le notificará como primera medida, para que procedan a pagar. Si caen en la segunda cuota, ahí no nos quedaría más remedio que proceder al corte. A pocas horas de que concluyan los beneficios de la ley, cientos de personas acuden a las instituciones para tratar de extender las deudas que adquirieron durante la crisis económica ocasionada por la emergencia sanitaria. Más adelante en Televistazo, golpe al narcotráfico en Manabí. Decomisaron 3 toneladas de precursores químicos que servirían para refinar droga. Seguimos informando. En Manabí, la policía incautó 3 toneladas de precursores químicos que servirían para el refinamiento de droga. También fueron encontrados cilindros de gas y cigarrillos de contrabando. Karen Ceballos con los detalles. El operativo lo desarrolló la madrugada de este miércoles la Unidad de Investigación de Delitos Aduaneros. En un inmueble residencial de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, encontraron 500 mil cajetillas de cigarrillos de marcas extranjeras, especialmente chinas, más de 600 fundas de harina de pan, 17 bombonas de gas de uso doméstico y 3 toneladas de bicarbonato de sodio. Por esto, las autoridades presumen que se trataría de una provisión de materia prima para el narcotráfico, pues el bicarbonato de sodio es un precursor químico que se usa en el procesamiento de la droga. Se podría presumir que estaban proveyendo tal vez a mafias del narcotráfico para la purificación de sustancias estupefacientes.
Además de los nexos con narcotraficantes, hay un delito por el almacenamiento de los cilindros que son subsidiados por el Estado y una evasión tributaria por la mercancía extranjera que habría ingresado ilegalmente al país. Estaría llegando a los 250 a 300 mil dólares de perjuicio al Estado. Todo lo decomisado se encontraba al interior de este edificio de departamentos ubicado a los alrededores del mercado central de Puerto Viejo. Al momento de la operación policial, no había ocupantes en el inmueble. Por ello, no hay detenidos en este caso. Desarticulan una banda delictiva que operaba en tres cantones de la provincia del Oro. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo informa que los integrantes de esta organización eran considerados de alta peligrosidad. Los siete detenidos registran antecedentes penales. Vamos a ver el siguiente reportaje. Agentes de la policía y fiscalía ejecutaron una serie de allanamientos en busca de una peligrosa banda delictiva. La operación se desplazó hasta varias zonas de las provincias del Guayas, Azuay y El Oro. Siete presuntos integrantes de esta red fueron detenidos, como lo manifiesta el jefe de la Policía Judicial de El Oro, Víctor Molina. Cuyo ámbito de acción era el robo de domicilios, robo de locales comerciales y también estarían vinculados a otros delitos como las muertes violentas acá en la provincia del Oro. En los inmuebles allanados, los agentes encontraron droga, armas de fuego y uniformes militares que utilizarían para ejecutar los atracos. Esto, entre otras evidencias, que los vinculan con al menos 12 robos y 2 muertes violentas. Esta red delictiva habría estado operando en 3 cantones en El Oro. También tenemos 2 vehículos, tenemos una motocicleta, tenemos 2 armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización como presumiblemente marihuana, las cuales pues los vinculan a todos estos ilícitos que se logró detectar. Luego de 3 meses de investigaciones, la policía desarticula una banda que operaba en los cantones de Machala, Santa Rosa y Pasaje y estarían involucrados en robos a personas, asesinatos, porte de armas y expendio de droga. Los detenidos registran antecedentes penales. Ahora, los aprehendidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Anoche, la Policía Nacional logró capturar a una banda integrada por 4 sujetos que estarían dedicados al secuestro y extorsión a personas y que habían retenido a un taxista. 2 de los detenidos registran antecedentes penales. Aquí un informe. Este es el momento en el que la policía intercepta a una banda delincuencial que momentos antes había secuestrado a un taxista informal. La captura se ejecutó en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Gracias a los trabajos de la Dirección General de Inteligencia y Unidad Antisecuestro UNACE, fue posible rescatar al conductor y recuperar su automóvil. Secuestrar a una persona en el interior de su vehículo, haciéndose pasar por usuarios de este taxi, y al momento que lo abordan, el vehículo, estos 4 individuos, proceden a maniatarlo al ciudadano, proceden a amordazarlo y empiezan a trasladarlo a un lugar de cautiverio. El seguimiento se realizó desde el sur de la ciudad. Identificamos el lugar a donde se iba a trasladar a la víctima y se procedió a realizar el rescate y la liberación con vida y sin ningún tipo de heridas de la persona. Los delitos de robo de vehículos se estaban produciendo en el Distrito Sur y en el Distrito Esteros. Entonces es una organización delictiva que tenía bien marcado su territorio. La policía halló al taxista atado de manos y lo liberó. Más tarde, trasladaron a los detenidos junto con las evidencias hasta la fiscalía. En estos momentos estamos receptando la denuncia, se está tomando la versión y van a hacer el parte de detención. Una vez recibido el parte de detención, conjuntamente con la denuncia, se solicitará la audiencia de fragancia y formulación de cargos. Hay 4 personas detenidas, 2 vehículos, una arma de fuego, una arma blanca y también teléfonos celulares. 2 de los detenidos tienen antecedentes penales. Los agentes esperan que otras víctimas de esta banda se acerquen a presentar las denuncias.
Los últimos femicidios en el país levantan las alertas de las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Las estadísticas revelan que cada 4 días una mujer es asesinada en el Ecuador. Bessy Granja nos detalla en la siguiente nota que las cifras oficiales difieren de esta realidad, aunque también muestran un incremento de casos. El último hecho ocurrió en el cantón El Empalme, en Guayas. Allí Johanna Zambrano, de 21 años, murió tras ser apuñalada por su conviviente. Su cuerpo estaba en estado de descomposición mientras su agresor, de 54 años, se ahorcó. La violencia contra las mujeres marcó también el último feriado de noviembre. En 4 días se registraron 6 femicidios en Cuenca, Ambato, Babahoyo y Quito. Las estadísticas que manejan organizaciones civiles muestran que cada 4 días una mujer es asesinada en el Ecuador, como lo confirma Geraldine Guerra, vocera de la Alianza para el Mapeo de Femicidios desde la sociedad civil. Necesitamos realmente compromisos y voluntades políticas que se expresen en presupuestos suficientes para generar campañas, servicios de atención, servicios de protección. Nos están matando. Estamos ya al día de hoy 96 femicidios. Los datos que maneja la Policía Nacional detallan que de enero a noviembre, a escala nacional, se registraron 61 femicidios. Cifras inferiores a las de las organizaciones de la sociedad civil, que recogen 96 casos en ese mismo periodo. En lo que sí coinciden son las provincias con más violencia contra las mujeres, que son Guayas, Los Ríos y Pichincha. La búsqueda de la justicia es lo único que queda para las familias afectadas por estos femicidios, como lo ocurrido con Noelia Vargas Parrales, quien fue asesinada hace 9 meses por su conviviente, que ahora está prófugo. Sí, doloroso, porque ella tenía un anhelo, quería ser abogada. Lamentablemente se enamoró, como toda juventud ahora. La mató, bien, huyendo. Él anda bien, quién sabe dónde estará. La mamá destrozada, mis otros hijos también. La recordamos siempre. Del lado de las organizaciones, se espera que el Estado reaccione con políticas emergentes para atender esta situación. Bueno, todo sea por evitar las aglomeraciones y evitar los contagios de COVID-19, Tania. Que así sea. Así terminamos esta emisión de noticias y volveremos a las 19 horas con más información en Televistazo Estelar.